abierto al Bisic. Otro triple, ha fallado uno, busca el segundo, tampoco entra. Y el rebote para Izan Hub de nuevo. Abierto Brusino, a la tercera sí Gran Canaria, a la tercera sí. Pero fue Brusino, tirador mucho más letal que al Bisic. Jugando para, ojo al cabezazo de Lammers. Aviso de flopping para Musa Diagne, que viene de tener una situación parecida en el Wizzing Center. Recupera Ocan Murcias, Liva para Dylan Brennis. Y no es solo el mate, es también el grito. El rebote de San Ross y Ucán Murcia con la opción de empatar a ponerse por delante antes del final del primer cuarto. San Ross abierto, Radovic, el triple del montenegrino. Triple, triple, triple de Nemanja Radovic. Y Ucán Murcia, que ha ido a remolque todo el primer cuarto, Chema, se va por delante. Llama la atención que Lakovic no para el partido. San Ross a la esquina, abierto McFadden. Quiere un tercer triple, McFadden levanta el Palacio de los Deportes de Murcia. ¡No! ¡Wow! Llega Musa Diagne para reventar el aro y obligar ahora sí a Jaka Lakovic a parar el partido. San Ross para McFadden. McFadden, como tenga el mínimo espacio, va a lanzar. Se lo libera y Birgander. Bueno, el pase en el bloqueo y continuación. Todo el mundo se fue por McFadden y McFadden sabía que Birgander estaba solo. Uso con la mano cambiada por la izquierda, soltándola con la derecha al Bisic. El pase picado para Hub, que sigue siendo el mejor de los claretianos. 40-30. Ataca al Bisic. 8 de decalaje entre un reloj y otro. Balón para Hub. Bueno, el pase al tirador abierto es Shurna. Eso es letal. El triple de John Shurna. Qué bien lo hizo Hub. Y no perdonó John Shurna. No encontraba qué hacer y decidió iniciar un ataque más estático. Qué bien rompiendo ahí por la calle central. Balón para Sliva. Excelente luz de Joakansson. Y en el sitio Sliva para rematar a puerta vacía. Ya le quedan 5 segundos. Slotter, bota que te bota. Buena defensa de Sliva. Slotter abierto al Bisic para el triple del Galo. Vuela, no entra, rebote. Lo toca Birgander. Se lo queda salvo. Balón para Slotter. No piensa, no duda. Ejecuta triple de Egy Slotter, que está con la confianza por las nubes y se nota. Jovan Klajic, que ha vuelto a cancha, recibe el mano a mano de Shurna. Klajic agota el bote, agresiva de nuevo la defensa de Diagne, que sale lejísimo. Bueno, el corte de Andrew Albisi y ahora llega a por uvas Diagne. Rebote para Pelos, pasa, recibe de tres, dispara, corto el tiro, el rebote para Copenia, la sale rapidísimo para el lado contrario, Tan McFadden, la del palomelo y Turriaga McFadden. 11 arriba Ocán Murcia, tiempo muerto Jaka Lakovic. San Ross. En el poste está Radovic, abierto. Howard San Ross, el triple que entra. Vaya partido de Howard San Ross. Cómo dominar un encuentro metiendo 8 puntos. Y ahora puntea Brusino. Y ahora ya está corriendo en el otro lado San Ross. Aunque no puede encontrarle Copain. El que sí llega es Birgander, canasta. Y Chema me parece que está hincando la rodilla a Trinidad Gran Canaria, que pide tiempo muerto otra vez. Pero el cubano quiere más. Ataca la línea de fondo. Fuera para Copen. El pase para el tirador. Está abierto Radovic. Triple, triple, triple. Y esto es un correctivo muy considerable. Victoria rotunda de Ucán Murcia. 95-69. La cuarta de la temporada con balance inverso. 2 triunfos, 4 derrotas. Se queda Adrián la Gran Canaria.